que me saluden, ¿cómo están? Saber desde dónde estamos conectados. Ahí pónganme en el chat. Ya con nuestro tecito en mano, de Zapotlanejo, desde Guadalajara, luego Guanajuato. Zapotlanejo, otros de Zapotlanejo, excelente. De Michoacán, bienvenidos, Michoacán, Zapotlanejo, Guadalajara. ¿Quién más? ¿Quién más? Guadalajara, desde Tijuana, también bienvenidos de Tijuana. Saludos, saludos desde Acatic, El Salto, Jalisco, excelente. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Le vamos a dar a la siguiente cicla, sí, por favor. Vamos a comenzar por el principio de Santa Lucía. ¿Y cuál es el principio? Pues, ¿quién soy yo? Yo soy Laura Correa, originaria de Tonalá. Actualmente radico en Tlaquepaque, pero también viví en Zapotlanejo. Actualmente, muy agradecida, lo digo, distribuidora independiente de Herbalife, equipo del Get actualmente, no por mucho tiempo, porque ya vamos por el siguiente nivel. ¿Y de dónde vengo? Esa chiquilla que ven ahí tengo exactamente 6 o 7 años. Curiosamente, ahorita van a ver mi foto de mi testimonio. Curiosamente, en todas mis fotos de antes tengo esa expresión. ¿Por qué? Porque vengo de, pues me atrevo a decirlo, quisiera que no fuera así, pero es la realidad. Vengo de una familia común, con problemas personales, con problemas en hábitos, con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de escasez, no solamente hablo económica, de muchos sentidos, y me atrevo a decir que es la mayoría. A esa edad, yo ya, fíjate, a esa edad yo ya estaba en un punto en el que como que dices, pues me tocó, ¿verdad? Entonces, vengo de una mamá y un papá súper, súper trabajadores, siempre buscando tener un mejor estilo de vida, hablando económicamente. Vengo de unos papás con problemas personales, problemas de pareja, de una casa donde había violencia física, emocional, violencia mental. Aquí está mi mamá, de repente no me gusta hablar de eso delante de ella porque mamá no es reclamo, es la realidad de donde venimos. Gracias a Dios, conocimos esta oportunidad, pero esa es la realidad de donde venimos. Yo viví en una colonia casi toda mi vida que se llama El Rey Xolotl, pero le dicen el Cholo. Con, pues, una mentalidad de muchas peleas, drogadicción. Y pues, ¿para qué les digo tantos de esas colonias que yo creo que la mayoría conocemos? ¿Me le das a la siguiente, hija? Por favor. Y la siguiente, ¿cómo me encontró el balay? Pues primero que nada, así como ven en la foto. En esa foto tengo 16 años, tenía sobrepeso, pesaba 89 kilos, era talla 15. Traía una depresión exagerada. ¿Por qué? Porque, pues la verdad, no me sentía cómoda ni conmigo, ni con mi vida, ni con nada. Depresión en todo su esplendor. Una muy mala salud. A los 16 años yo ya tenía problemas digestivos, duraba hasta 2 semanas sin ir al baño. Todos los días tenía colitis, todos los días. Yo era de las personas que priorizaba el trabajo y la escuela. Entonces no comía, no tenía buenos hábitos
era de las personas que decía, quisiera comer mejor, quisiera hacer ejercicio, pero no tengo tiempo. Y gracias a eso, pues me conseguí ese resultado. Yo en esa foto precisamente ya tenía mis piernas llenas de varices. No podía ir al baño, tenía colitis, tenía un problema hormonal que se llama ovario poliquístico y endometriosis. En mis dos ovarios estaban repletos de quistes. Yo duraba hasta 8 meses sin tener mi periodo y cuando lo tenía llegaba a durar hasta 2 meses con mi periodo. Aparte de eso, anemia. Yo cuando me dijeron, tiene anemia, yo dije, ah, caray, pues no me está viendo. Creo que el resultado está equivocado. Porque yo pensaba que la anemia tenía que ver, o más bien se relacionaba con la gente flaca. Ahora ya sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú puedes tener sobrepeso y aún así tener anemia. Muy baja autoestima, súper baja autoestima. Padecí de bullying y de muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenía una estima baja, o sea, me quería poco para que me entiendan. Angustia por el futuro, yo creo que esta es la peor de todas. Esa era mi sonrisota en esa foto. Ahorita lo digo mucho, los que me conocen, que realmente han tratado conmigo, conocen mi risa, seguramente, que se escucha a kilómetros. Me carcajeó bien sabroso y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque en esa foto, precisamente anteriormente a esa edad, todo el tiempo, yo no me animaba a reírme porque me daba vergüenza reírme como yo me sé reír. ¿Por qué? Porque tenía, insisto, un papá, digo, tenía papás con problemas y entre eso mi papá era muy machista. Entonces, lo voy a decir así, disculpen, no se vayan a agüitar, pero así me decían. Me decía, yo cuando me soltaba mi carcajada, pues ya nomás me soltaban el fregadazo en la boca y mi papá me decía que no me riera así porque así se reían las prostitutas. Entonces, obviamente yo traía un trauma con la sonrisa, se nota en la foto, ¿sí o no? Ahorita, pues ya ni quien me pare, ¿verdad? Pero en ese momento, pues ya tenía, yo tenía un problema muy fuerte con mi autoestima. Mi angustia por el futuro era precisamente por mi origen. Yo tenía miedo de cómo era la vida. Yo pensaba que la vida era como lo que yo conocí. Yo creo que la mayoría de la gente conoce un estilo de vida así. Y si no, pues qué padre. Pero, ¿me le pones en la otra, Citlali, por favor? En la anterior. Yo, por ejemplo, mi angustia más grande era, primero que nada, yo no me quería casar. Yo decía, yo no me voy a casar porque está regacho tener marido. Por la relación que yo conocía en mi casa. Violencia física, emocional, mental, humillaciones y de todo. Peleas horribles. Entonces yo decía, no, guácala el matrimonio. Eso está bien feo. Y yo no quiero de eso. Y la segunda angustia, pues la economía. Si les soy sincera, en ese momento de mi vida yo no pensaba en el desarrollo personal. De hecho, la realidad es que fue una palabra que yo conocí aquí. Desarrollo personal. Antes de eso no era ni una preocupación para mí. ¿Por qué? Porque no era algo que yo conociera. No era algo que se me había inculcado, no pensaba en eso. Pero la siguiente angustia era el futuro económico. Para ese entonces mis papás eran dos personas súper trabajadoras, habían hecho un montón de negocios, trabajos, muchas cosas, pero aún así yo siempre miraba carencia. Había días muy buenos, días no tan buenos, y como que eso te genera como un miedo, tan miedo que yo quería hacer lo contrario a lo que mis papás habían hecho. Era hacer negocios. Entonces yo quería estudiar.
Yo decía, yo quiero ser de esa gente que estudia y no batalla por la economía. Ajá, eso es lo que yo pensaba. Entonces, yo le echaba muchas ganas a la escuela. Aquí está mi mamá que no me deja mentir. Tenía buenas calificaciones, hacía mis tareas, siempre buscaba ser de las mejores, porque mi meta era, tener una carrera para tener un futuro financiero tranquilo. Yo decía, yo veo que la gente estudia, consigue un buen trabajo y luego ya después de viejito, pues le siguen dando dinero. Así que decidí, irme por el lado de querer estudiar. Y muchísimas creencias limitantes. Creencias de creer, por ejemplo, que la vida que tenía en ese momento, pues era la que me había tocado. Yo lo platico mucho, los que me han escuchado muchas veces saben que hablo mucho de esto también. A mí no se me olvida que yo, por ejemplo, miraba a las mujeres específicamente, que iban muy guapas en sus carros y yo decía, ¿por qué no me tocó ser de esas que andan en carro y no de las que andan en camión? ¿Por qué no me tocó tener unos papás riquillos que me compraran un carro rápido? Esa era mi forma de pensar en ese momento. Yo decía, ay, la cigüeña me mandó a la casa equivocada. Ah. Yo debí de haber nacido de la calzada para allá. Ah. No sé qué. ¿Por qué? Porque yo pensaba que pues era como cuestión de suerte, ¿no? Y esa es una creencia limitante en realidad. ¿Me le das a la siguiente? ¿Y por qué decidí quedarme en el Herbalife? Número uno, yo creo que las tres cosas que todos sabemos que Herbalife nos ofrece, que es una buena salud, también tú has pensado eso, una buena salud, economía y desarrollo personal. Insisto, la palabra desarrollo personal, yo la conocí aquí, la escuché por primera vez aquí y cuando la escuché, me cautivó por completo. Porque me atrevo a decir que siempre lo he creído, hay muchas maneras de conseguir dinero, pero pocos lugares en los que tú puedes al mismo tiempo tener salud, economía y desarrollo personal. Creo que todos conocemos gente que por ganar más dinero, tal vez descuidó su salud y después el dinero no le alcanza para reponer todo lo que nos enfermó. O gente que por a tener más dinero descuida las cosas que también son importantes en la vida, como por ejemplo la familia, el matrimonio, la área espiritual. ¿Por qué? Porque se volvió más importante solamente trabajar por la economía. Y a mí, en lo personal, todos los que hemos escuchado a Jim Rohn, a mí me encanta la filosofía de Jim Rohn. Él dice que una buena vida se teje. Y una buena vida se teje en todos los aspectos. Dice él que no podemos ser pacientes con nuestros distribuidores e impacientes con nuestros hijos, porque sería como medio incongruente. También hay otra cosa que él dice, que cuidemos que no logra que podamos pagar un viaje a París, pero por la persona en la que nos hemos convertido, nadie quiere ir con nosotros. En lo personal, yo creo que una de las cosas más maravillosas en un sueño tienen que ver con quién va a estar contigo para compartirlo. Entonces, realmente, ahora sí que no es más importante ni una ni la otra. Todas tienen, desde mi perspectiva, exactamente el mismo valor. Porque al final de cuentas, también, imagínate tener salud, pero no tener economía y tampoco desarrollo personal. O, por ejemplo, tener, de hecho, es difícil tener desarrollo personal y no tener economía y no tener salud. Porque el desarrollo personal
te hace ahora sí que observar las cosas importantes y trabajar en ellas. Entonces, la salud es indispensable y la economía, pues no se diga. Ahora sí que todos muy unidos, pero sin comida en la barriga, pues como que no, ¿verdad? Entonces, las tres cosas son igual de qué, de importantes. Y me gustaría que me dijeran, al igual que yo, ¿quién de ustedes se enamoró de Herbalife por estas tres promesas? Levante su manita, los que tienen su camarita prendida. También, a mí era la mayoría. Excelente. Entonces, obviamente son tres cosas en las que tenemos que estar trabajando de manera consistente. La siguiente, por favor. Y aquí, este círculo, no te voy a decir mentiras, no me acuerdo quién lo vi que lo hizo, pero se quedó como parte de mi filosofía, que es aquí la importancia del desarrollo personal. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta que el producto es exactamente igual para todos? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Todos tenemos la misma calidad de producto. Todos tenemos un increíble producto. Que alguien más ya se ocupó de hacer, que alguien más ya se ocupó de que fuera espectacular. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Quién de ustedes ya se dio cuenta que todos tenemos el mismo plan de mercado? Todos. Y la pregunta del millón siempre va a ser, si todos tenemos el mismo plan de mercado y todos tenemos el mismo plan de negocio, ¿en qué radica la diferencia entre mi negocio y el de otros? En la otra parte que está ahí abajo, que se llama yo. O sea, que el desarrollo personal es tan importante porque lo que va a hacer que mi negocio crezca es que yo le ponga ahora sí que el sazón al caldo. ¿Por qué? Porque el producto ya es bueno, ya funciona y ya está comprobado. ¿Quién de ustedes ya ha tenido resultados con el producto? Todos hemos tenido resultados con el producto. El plan de negocio ya funciona. Es un hecho. Aquí tenemos un ejemplo. Yo creo que todos tenemos equipos del millonario, equipos del Get, equipos del Get Plus, equipos del presidente. Chairmans, ya actualmente en nuestra organización, ganando unas cantidades de dinero que cállate la boca. Entonces, eso significa que el plan de mercadeo es increíble. La parte en la que tenemos que trabajar de manera consistente siempre va a ser en, ¿qué dice ahí abajo? Yo. Para hacer que este negocio sea increíble para mí, en quien tenemos que trabajar, es en mí, en el yo. ¿Yo qué puedo hacer con el plan de mercado y con el producto que ya existen para volver este negocio poderoso? ¿Cómo se vuelve este negocio poderoso? Sirviéndole a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué tengo que cambiar en mí para poder servir a la mayor cantidad de gente posible con esto que ya tengo? ¿Qué es una oportunidad de una mejor salud? Me siento que me veo como muy brillosa. Y una oportunidad de mejorar la economía de las personas. Yo les voy a ser sincera. Entender esto es algo que siento que ahorita me mantiene apasionada. Esa es la palabra. Apasionada por el hecho de saber cuánta gente hay allá afuera
que necesita lo que yo tengo. ¿Y qué va y qué cosas tendría que ajustar en mí para que la gente quiera Herbalife conmigo? Porque Herbalife ya está en todas partes. Herbalife es un monstruo internacional. ¿Qué es en lo que tengo que trabajar yo como distribuidor, como líder, como persona, para que la gente diga, yo quiero de eso que fulana tiene? Yo quiero hacer como hace ella, yo quiero vivir como vive ella, yo quiero lograr como logra ella. Y ese es el verdadero trabajo. Porque, insisto, la compañía de todo lo demás ya se encargó. Y lo ha hecho de manera espectacular. ¿Me le das a la siguiente, por favor? ¿Quién de ustedes está de acuerdo con que Herbalife ya hizo su parte de una manera espectacular? Levante su manito, póngala en el chat. Yo estoy de acuerdo. ¿Verdad que sí? Con el mejor producto, con el mejor negocio. Citlali, ¿me ayudas por favor a darle a la siguiente, please? Yo, ¿estamos de acuerdo entonces? Excelente. Déjame ver. ¿Cómo empiezo mi desarrollo personal? Esta parte es algo que como que hasta que no la haces, la entiendes. Yo les hablo de mí. Una de las partes más importantes que considero yo del desarrollo personal es mejorar mi salud física y mi salud mental. ¿Por qué es tan importante? Yo en lo personal a veces decía, porque Angélica tiene tanta energía, tanta pasión, tanta claridad mental, tanto, ¿por qué? Porque trae un montón de producto, porque se cuida, porque cuida su cuerpo, que en realidad es nuestro motor más importante. Esto es algo que algunos sabían, otros no sabían. Yo tengo un problema en mi columna, que ahorita yo siento como que ya ni lo tengo. Tengo hernias cervicales, lumbares, una fractura en mi cadera y ta, 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 ta. Y había días en que pues, mi físico como que no me permitía hacer todas esas cosas que yo quería. Un día platicando con Angélica, me dijo, saca tu cuaderno y te voy a decir cómo te vas a tomar mi producto. Y ahí entendí la importancia del tabletero. Y ahí entendí la importancia de yo ser quien sea mi mejor cliente. Y me dijo, te vas a tomar 3 de Nightwork 3 veces al día. 2 de colágeno 3 veces al día. 3 de calcio 3 veces al día. 3 de malteada y 2 de proteína 5 veces al día. Y te vas a tomar 5 de Herbalife Line, 5 de Cell Activador, 3 de multivitamina, 3 de Garlic Plus, 3 de Prelos, y tal. Apunté todo. Y les digo lo peor de todo, ya me voy a echar de cabeza, y sé que muchos de ustedes lo están pensando. Cuando me hizo la lista, lo primero que pensé, dije, ¿cuánto me voy a gastar? Pero, en ese momento, yo había tomado la decisión de que iba a ser más enseñable, y entre ser más enseñable implicaba, pues, hacer caso, ¿verdad? Entonces yo dije, pues, voy a hacer caso. Si me dijo que me tome el producto así, pues, me lo voy a tomar. Y empecé a tomarme el producto así. A mí me tenía que hacer una cirugía de cervicales y otra de lumbares y otra en el hombro y otra en la cadera.
Y entre todas esas ni les digo cuánto era lo que yo, bueno, sí les digo, eran más de 600 mil pesos lo que costaban las cirugías. Y tenía 3 días tomándome el producto como Angélica me había dicho. Y yo no lo podía creer, lo bien que me sentía. Se me había quitado el dolor del hombro, el dolor de la pierna, tenía más energía. Y yo estaba en shock. Entonces dije, ¿qué? Y ahí entendí la importancia de tener salud física. Ahí entendí la importancia porque la salud física al final de cuentas te da claridad mental, te deja aprender más, te deja tener mejores ideas y te da la energía para que tú salgas y las hagas. Entonces, a veces miramos a una chairman con el tabletero. Ahorita les voy a enseñar mi tabletero. Está mi tabletero. Y ahorita he entendido que tomarse el producto de manera consistente es una parte indispensable del desarrollo personal. Porque el desarrollo personal tiene mucho que ver con la congruencia. El desarrollo personal tiene mucho que ver con que tú creas en lo que hablas. Que tú vayas y transmitas a las personas lo que tú estás haciendo. Entonces, esta parte yo creo que es de las más importantes de todas. Y la salud mental, pues, con herramientas que tenemos a nuestras manos, todos los que estamos en un grupo, todos los días se nos manda un audio. La pregunta es, ¿lo escuchas? Porque esa es otra parte. Implica el desarrollo personal, estar en los lugares, escuchar los audios, estar en las capacitaciones, leer los libros, estar en el sistema, estar en los eventos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar nuestra salud mental. Levante su mano, ¿quién de ustedes se ha dado cuenta que la mayoría del mundo, de la gente, no tiene en la mente palabras de aliento para que tú seas equipo del presidente? ¿Ya se dieron cuenta de eso o no? ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? La mayoría de la gente lo que trae en la boca es que, ¿ya viste las noticias? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué? Que no sé qué, que no sé qué. Y un montón de malas noticias. ¿Será importante que nosotros fortalezcamos nuestra mente? Súper importante. ¿La alimentemos para qué? Para que todo el tiempo nuestra mente esté protegida y enfocadísima en lo que sí queremos, no en lo que no queremos, ni en lo que no podemos cambiar. La segunda, desarrollar habilidades. Esto es algo que lo personal fue una de las partes considero más difíciles para mí. Dije era, porque decidí que no lo va a hacer más. Que es desarrollar habilidades que actualmente no tenía y las que me falta por desarrollar. ¿Cómo te vas a dar cuenta si hay una habilidad que tienes que desarrollar? Fácil. Si tú te pones a hacerlo y te cuesta trabajo, es algo que tienes que desarrollar. Así de simple. Es una meta a lograr. Me encanta cómo Angélica me lo decía y es curioso cómo ahorita me caen los 20. Ella decía, rompan los paradigmas, o sea, que nadie te diga que tú no puedes hacer tal cosa, o que nadie te diga que tienes que ser de tal manera. Yo, por ejemplo, a veces somos nuestros peores verdugos vocales, porque dices, es que yo no soy buena para eso, pero soy buena para tal. Es que yo no puedo hacer esto, pero esto sí. Y solos nos vamos creando la... Te quitas la posibilidad de desarrollar habilidades.
Porque al final de cuentas, ahora soy consciente de que para ser equipo del presidente, yo requiero un equipo mucho más grande que el que tengo actualmente. Obviamente, voy a tener que desarrollar habilidades distintas. ¿Por qué? Porque el que nosotros empecemos a les pongo un ejemplo de algo hablando de mí, simple. No se me olvida el día que estaba Angélica dando una clase, hablando acerca de los eventos, de los números que se necesitaban en el evento. Todos hemos escuchado esa clase, me atrevo a decir. Pero ese día había dado la clase Eric López. Gracias, Eric, porque esa frasecita, haz de cuenta que me destapó el cerebro. Eric explicaba que él fue a una, como reconocimientos de los de karate o algo así. Y él decía que el sensei, no sé si le digan así o si me equivoco, corríjanme, pero él decía que le preguntaba que cómo podía llegar a ser cinta negra, que creo que es uno de los rangos más grandes. Y que el sensei le contestó, para ser cinta negra tienes que dejar de ser tú y ser como es un cinta negra. Y yo, me explotó la cabeza. Y dijo Eric en ese momento, o sea, que para ser equipo del millonario y del presidente tienes que dejar de pensar como piensas y empezar a pensar como un millonario y como un equipo del presidente. Me explotó la cabeza porque curiosamente yo pensaba que haciendo lo que estaba haciendo yo iba a poder llegar al siguiente nivel. Cuando mi mente todavía no había llegado al otro nivel. Entonces, cuando hablan de los eventos, dicen, un equipo del millonario lleva 80 personas a los eventos. Mi número de un evento antes que eso había sido como de 13 personas. ¿De cuántas? De 10 personas, allá más. No me corrijas tan cachón, no te creas, sí está bien. De 10 personas. ¿Y qué creen? Yo dije, si yo quiero ser equipo del millonario, tengo que pensar y actuar como un equipo del millonario. Y compré 80 boletos. Teniendo un número de 10 personas en un evento anterior. Asustada, machín. Sí estaba asustada, pero dije, tengo que desarrollar habilidades que no tengo. Mi habilidad actual me da para yo poder llevar a 10 personas al evento. Pero tengo que buscar la manera de sí llevar 80. Entonces, realmente, el desarrollo personal nos va a requerir carácter para empezar a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Y que incluso tal vez ni siquiera sea cómodo para ti hacer y que posiblemente ni siquiera entiendas por qué tienes que hacer. Y yo decía, ¿qué sentido tiene? Y Angélica decía ese día, y si quieres llevar a la gente, compra los boletos. Y yo decía, Santo Cristo Redentor, pues vamos a hacerle. Entonces, siempre, todos creo que sabemos las cosas que de repente no nos hemos atrevido a hacer. Que hay que hacerla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que a lo mejor esa primera vez detectes las cosas que tienes que mejorar para poder seguir, ¿qué? Creciendo, para poder lograr la siguiente vez hacerlo. Entonces, el desarrollo de habilidades es estar dispuesto a dominar y hacer cosas que actualmente no sabes. Todos cuando llegamos a Herbalife tuvimos que aprender a prospectar, a hacer batidos a los que tenemos club de nutrición, a enseñarle a nuevas personas a hacer el negocio, a dar el plan de mercado, a hablar acerca del producto,
habilidades que no teníamos antes. Entonces, vamos a tener que estar de manera constante desarrollando habilidades todo el tiempo. Establecer metas claras. Esto yo creo que lo más padre es que las metas claras ya no las tiene la escalera del éxito. Seguir la escalera del éxito siempre nos va a demandar crecimiento personal. Siempre. En lo personal, yo veo, y no sé si ustedes se han fijado, me imagino que sí, que cuando una persona cambia de nivel, algo cambia en ellos. ¿Sí se han fijado en eso? ¿Por qué? ¿Cambió porque llegó al nivel? No. Llegó al nivel porque cambió. Porque se desarrolló más, porque generó habilidades nuevas. Y el siguiente es ser un estudiante constante. Me encantó esta palabra, no la había escuchado, no sabía su significado, hasta que se la escuché a una persona que en el negocio admiro mucho y decía, estudia y emula a tus maestros. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, una de las razones por las que decidí pedir esos boletos fue porque una de mis maestras en el negocio siempre va a ser mi mamá, mi patrocinadora. Entonces yo estudié a mi patrocinadora y me di cuenta que ella siempre apostaba para ganar, aunque los números no pareciera que iban a dar. Así que estudié y emulé. ¿Qué es emular? Adaptar a ti eso que estudiaste de las personas. No copiar, porque yo jamás voy a ser Alicia, jamás voy a hacer el negocio como ella. Pero sí con mi personalidad y con las cosas que estudié de ella. Entonces, siempre tenemos que estar de manera consistente estudiando a esas personas que están teniendo ese resultado que yo quiero tener en todos los aspectos. En el aspecto del producto, en el aspecto del negocio, en el aspecto de las finanzas, de la familia, de la espiritualidad, de todo. Y por último, siendo disciplinados. ¿En qué hay que ser disciplinados? En hacer las cosas que se tienen que hacer con visión en el futuro. ¿Por qué? Porque en lo personal, una de las cosas que a mí me detuvo mucho en el negocio es que mi disciplina tenía que ver con mi emoción. O sea que no era disciplina, pues yo pensaba que era disciplina. Si andaba de buenas, pues lo hacía. Si andaba de malas, pues no lo hacía. Si tenía ganas, pues lo hacía. Y si no tenía, pues no lo hacía. Yo decía, ay, mañana no pasa nada, si un día no lo hago. ¡Sí pasa! ¡Sí pasa si un día no escuchas el audio! ¡Sí pasa si un día no vas al sistema! ¡Sí pasa si un día no vas al evento! Sí pasa si ese día no metiste nuevos a tu club. Sí pasa. ¿Y qué pasa? Eso que tú no quieres, eso pasa. Pero también, si todos los días escuchas el audio, si todos los días te tomas el producto, si todos los días que hay sistema, tú estás consistente en el sistema, si todas las veces que hay evento, tú estás en el evento con gente, si todas las veces, aunque no tengas ganas, tú sales y hablas con la gente, sí pasa. Y entonces empiezan a pasar las cosas que sí queremos que pasen. Nuevos clientes, nuevos distribuidores, desarrollo en nuestro equipo, desarrollo en la organización. Sí pasa. Entonces, la disciplina tiene más que ver con la visión del futuro. Porque a veces, en lo personal, cuando tú piensas que por no hacer las cosas una vez no pasa nada, como que estás perdiendo la visión del futuro. ¿Por qué? Porque entonces no tienes claro que esa meta que tú quieres alcanzar requiere que todo el tiempo nos estemos autodesarrollando. Y el autodesarrollo es, no tengo ganas, pero me voy a salir a hablar con gente. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo, porque tengo que ser disciplinado. Porque si yo quiero ser equipo del presidente, requiero nuevos clientes y nuevos distribuidores y nuevos mayoristas todos los meses. ¿Me le das a la siguiente, por favor? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sugerencia?
Reclamaciones, pues con quien invito. Ah, no se crean. Espero que nadie reclame. Y por último, alimenta tu fe. Tu fe en el negocio. Primero que nada, lo tengo que decir, en Dios. Me encanta cómo lo explica Jim Rohn. Nosotros sembramos la semilla y Dios crea el árbol y el fruto. Imagínense si fuera al revés. Ay, ay, ay. Entonces sí nos meteríamos en problemas. Pero realmente nosotros tenemos la parte fácil. Y hay que estar alimentando de manera consistente nuestra fe. En el negocio, la fe en el negocio nos va a dar la posibilidad de nosotros contagiar a otras personas con el negocio. La fe en el producto, y te aseguro, no hay una mejor manera de tener fe en el producto que tomándote el producto. Y por último, y considero que es también muy importante después de la fe en Dios, fe en ti. ¿Por qué? Porque Herbalife es increíble, insisto, el negocio es increíble, el plan de mercado es increíble, pero necesitamos creer en nosotros. Necesitamos creer que nosotros somos capaces de lograr ser lo que necesitamos ser para llegar al siguiente nivel, en el nivel en el que estés tú actualmente. Para mí era... Todo el tiempo, cuando salíamos de los eventos, mi esposo siempre me preguntaba, ¿cómo viste el evento? Y yo siempre salía con la misma frase. Yo siempre decía, es que hoy vi que me falta un montón. ¿Hay que mantenernos humildes? Siempre, sí. Pero si tú sales a la calle, al mercado, al... la batalla creyendo que te falta un montón, la neta, te van a agarrar a porrazos. Entonces, la fe en nosotros es indispensable. Porque entonces todas esas cosas que nosotros miramos en las historias de los equipos del presidente, de los equipos del millonario, de los equipos del chairman, se vuelve una realidad para nosotros porque creemos que nosotros somos capaces de lograr eso. Cuando no tenemos fe en nosotros mismos, la verdad es que ni siquiera te vas a esforzar lo suficiente. ¿Por qué? Porque no crees que lo vas a lograr. No crees que sea para ti. Mucho tiempo en mi carrera de Herbalife, lo pensé. Yo decía, pues seguramente yo soy de las que les tocó ser equipo del Get. Pues no está mal. Porque me faltaba fe en mí. Tenía que desarrollar la fe en mí. Ahorita tengo mucha fe en mí. En mi equipo, en el negocio, en el producto. Y eso te da la certeza de que vienen cosas increíbles. Pero tú sales y hablas del producto y hablas del negocio de una manera distinta porque tienes fe. Y yo no quería dejar fuera esto del desarrollo personal, porque la fe es una característica importante para desarrollar nuestro ser. Entonces, esto para mí yo creo que es una de las cosas más importantes. La siguiente. Creo que es la última. ¿Y qué me ha dado actualmente Herbalife? Número uno, saber que la familia que deseas se teje. Yo en algún momento le decía a mi mamá, mamá, ¿tú sabes que actualmente yo tengo todo lo que había soñado muchas veces? ¿De verdad se los digo? Y estoy muy agradecida con Herbalife por eso. Porque yo soñaba un buen matrimonio, una familia... plena,
Todavía hay muchos sueños que tenemos que lograr, sí, todavía hay muchas cosas que tenemos que alcanzar, sí, pero les mentiría si yo les dijera que no soy muy feliz con lo que Herbalife ya me ha dado. Realmente sí estoy muy agradecida con lo que ya Herbalife me dio. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les decía que yo venía de una, pues de una realidad diferente. Y venir de una realidad diferente me hacía creer que pues así era la vida. Herbalife a mí me enseñó que yo podía construir la vida que yo quisiera. Y eso se lo voy a estar eternamente agradecida. Gozamos del privilegio y nadie me va a poder discutir eso. Gozo del privilegio de tener unas hijas increíbles. Gozo del privilegio de tener un esposo espectacular, increíble. Gozo del privilegio de tener un negocio padrísimo, porque Herbalife me enseñó que se puede hacer. Con un plan claro. Me ha dado un equipo, el mejor equipo. Tengo un equipo maravilloso. Y cuando hablo de un equipo maravilloso, hablo para arriba y para abajo. Creo que tengo los líderes que necesito tener. Mi mamá siempre va a ser una de mis más grandes inspiraciones en el negocio. Y es mi mamá y es mi patrocinadora. Nena y Toño, que son equipos del presidente. Agradecidísima y contenta de que actualmente sean equipos del presidente, porque siempre digo, ¿qué hubiese pasado si ellos no hubieran dado el volante que tenían que dar? ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran hablado con la persona que tenían que hablar? ¿Dónde estuviera yo? Y me da hasta miedo pensar. ¿Dónde estuviera mi mamá? Entonces, tenemos un equipo increíble. El equipo que tenemos como distribuidores, cada uno de ellos nos ha enseñado cosas, nos completa en cosas. Y a mí me da una ilusión tremenda, como no tienen una idea, de verlos construir la vida que desean. Con un proyecto tan maravilloso como lo es Herbalife. Otra cosa, pues una versión mejorada de mí. Con mucho agradecimiento, con mucha pasión, con mucha emoción por el futuro, con mucha fe por lo que viene, pero muy agradecida por el presente, por cada una de las cosas que ya ahorita tengo el gozo de disfrutar gracias a esta compañía y gracias a que alguien un día nos mostró la compañía. Experiencias increíbles, no quería hacerles la presentación tan larga, pero mi primera vez en un avión fue gracias a Herbalife, mis mejores vacaciones fueron gracias a Herbalife, mis mejores eventos fueron gracias a Herbalife. Mis mejores, muchas cosas de las mejores que he vivido han sido gracias a Herbalife. Y pues una mejor economía. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí Herbalife tenía 3 trabajos y entre mis 3 trabajos yo no me alcanzaba el dinero. Y Herbalife nos ha dado la oportunidad de pagar deudas, de tener un mejor estilo de vida mejor. Perdón, un estilo de vida mejor. Y lo mejor de todo es que nada más es el comienzo. Porque actualmente somos equipos de que a mí me emociona la idea del futuro como equipos del presidente. Como no tienen una idea. Porque digo, no manches, si así estoy tan feliz con lo que Herbalife me ha dado, yo creo que me va a explotar el pecho de tanta felicidad. Y no estoy hablando solamente del dinero, estoy hablando de ver a mi equipo llegar al gueto, al millonario, al presidente. A mi mamá hacer equipo del presidente, no manches. De tantas personas mejorando su estilo de vida gracias a los productos, de tantas personas mejorando su estilo de vida gracias al negocio. ¡Ay, soy bien llorona! Eso es una de las cosas que sinceramente yo siento que es la motivación más grande para mí. Yo no me canso de pensar, insisto, ¿cómo sería mi vida si yo no hubiera conocido Herbalife?
Y ahorita sí que hay algo que me mueve muchísimo, es pensar en cuántas personas necesitan esto que a nosotros ya se nos dio. Porque nosotros ya lo tenemos. Ya estamos aquí. Ahora nosotros necesitamos encontrar a esas personas que tienen esa necesidad de mejorar su salud y de mejorar su economía. Y nosotros ser el medio y conectarlos con la empresa increíble en la que estamos, que es Herbalife. Deseo de todo corazón que algo les haya servido el día de hoy. Siempre que a mí me toca dar una clase, créanme que soy la más afortunada porque aprendo más yo creo. Me vuelvo más consciente de muchas cosas y te agradezco, me imagino que fue Angélica, te agradezco, siempre voy a estar muy agradecida por permitirme la posibilidad de crecer en mí para yo poder compartirles algo. Y pues nos vemos, muchachos. Nos vemos en el equipo del presidente. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen algo